Buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Me escuchan? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, le escucho. Hola, buenas noches. Gracias. Sí, me escuchan, ¿verdad? Sí, se escucha. Gracias, muy amable. Muy bien, tengan todos muy buenas noches, son las 8:00. Quiero iniciar explicándoles algo que vi en el chat este día. Cuando vine a revisar mi WhatsApp, vi que había como unos 25 mensajes que entre ustedes se habían enviado. Igualmente, los de inglés corporativo se pusieron en contacto con ustedes para poderles explicar un poco. Y ahora quiero sacar todas esas dudas que ustedes han tenido y que me las han hecho saber a mí. Primero, a todos ustedes, ya sea cada viernes, jueves por la mañana, o en este caso, este día, les va a estar llegando un mensaje de notificación. Pero en inglés corporativo creo que se lo envía a todos ustedes. Si usted, por ejemplo, está cumpliendo con las actividades que se presentan en el aula virtual, trabajando con lo que sería cada semana, entonces usted hace caso omiso a este mensaje. Porque quiere decir de que se lo están enviando porque es para todos. Pero no quiere decir que se lo están enviando porque usted no lo está haciendo, sino que usted lo único que hace es hacer caso omiso. Ese sería uno. Y dos, comentarles que para los que les aparece una opción donde ustedes me han mandado un recuadro y dice que usted está solamente como oyente y no como participante, me han explicado que eso lo van a tener hasta que ustedes completen el 80%. Cuando ustedes hayan completado el 80%, entonces a ustedes les va a aparecer de que pueden descargar el diploma. ¿Por qué se hace esta acción o por qué se hace así? Porque sucede de que usted debe de completar el 80%, tanto en el aula virtual como las clases síncronas que tenemos de lunes a jueves, para que a usted se le pueda dar el diploma. Entonces, pongámonos a imaginar que uno de ustedes, que yo sé que no va a suceder así, no completó. Entonces quedó solamente como oyente. Y por no haber tenido el 80%, entonces quiere decir que no se le va a dar su diploma. Entonces, cuando ustedes pasen ya el 80%, que va a ser dentro de 2 semanas, entonces ustedes ahí van a visualizar de que ya les va a aparecer que ustedes pueden descargar su diploma. Entonces, con esto que está quedando grabado, Leti, si usted el día que vea que ya tiene el 80%, y a usted no le aparece el diploma, entonces ahí sí, nosotros, usted se comunica con los de inglés corporativo conmigo, con gusto pues lo vamos a apoyar. Pero ahora no se preocupe, usted me ha estado completando cada una de las actividades, entonces no hay problema. Usted está trabajando bien. Muy bien, ¿queda claro esto que les acabo de comentar o tienen alguna duda? Sí, síganme, Juan Antonio. Sí, buenas noches, ingeniera. Buenas noches. Me enviaron un mensaje hoy que me dice que no he completado en la plataforma lo que son algunas actividades. Y yo, bueno, he trabajado, bueno, he visto las clases que están ahí. Y he hecho los laboratorios que están ahí, pero no sé si hay algo más que hacer. Sí, era lo que les estaba comentando en este momento. Este mensaje que les ha llegado, se lo han mandado general a todos. Si usted había o no completado las semanas, igualmente se los envían. Entonces, usted hace caso a mí. Si usted considera que usted ya completó, entonces no hay ningún problema. Sí, completé. No hay ningún problema. Anterior,
vamos primero. Entonces no hay ningún problema, porque este es un mensaje que se lo están mandando general a todo. Creo que a todos les tuvo que haber llegado este mensaje, pero no se preocupen. Cuando nosotros estemos ya en la cuarta semana y ustedes me hayan completado y ustedes les sigue apareciendo de que solamente son oyentes, entonces ahí sí, no se preocupen que yo voy a estar pendiente porque yo sé los que están acá en clase. Y en este caso, pues los que se han conectado conmigo, e igual yo como docente de ustedes puedo ver el porcentaje que llevo. Yo sé quiénes son los que no han participado, quiénes son los que todavía les hace falta actividades de la primera semana, quiénes han adelantado y han visto ya las semanas número 3, todo eso yo lo puedo ver. Entonces, no se preocupe, que yo estoy al pendiente y usted ya completó, entonces solamente me hace caso omiso de ese mensaje que le llega. Okay, perfecto, muchas gracias. Bueno, con gusto. No sé si alguien más tiene alguna consulta de esto que les acabo de decir. Si no, vamos a iniciar entonces la clase. Muy bien, miren, antes de mostrarles en este caso mi agenda, voy a pasar a lo que sería nuestra aula virtual. Solo déjenme qué sería. Miren. Acá está. Sí, acá. Muy bien, miren, les mencionaba ya el día de ayer que nos encontramos en sección número 2. Esta semana es como un poco más pesadita porque además de completar todos los temas, videos y laboratorios cortos que tenemos de la semana, ustedes tienen un examen de medio curso en el cual ustedes deben de completarlo. Este examen creo que tiene 14 o 15 preguntas que ustedes deben de ir revisando. ¿Por qué se realiza un examen de medio curso? Para poder ver, ya tenemos con esto, serían ya la segunda semana. E igual si ustedes ya observaron acá, en la semana número 4 también tenemos un examen final. Entonces es importante que ustedes no se vayan atrasando con las actividades que tenemos acá. Yo creo y considero que tengo un excelente grupo. Porque quiero comentarles que el día de ahora por la mañana, cuando ustedes estaban comentando, bueno, ya casi por la tarde, yo estaba revisando y yo veo que casi todos están progresando con lo que es el aula virtual y es por eso que los quiero felicitar. Entonces, pero es importante para los poquitos que todavía no me han realizado examen de medio curso, pues que lo puedan hacer. Vean que ya el día de mañana ya es miércoles, ya no solamente nos hacen falta dos clases y ya iniciamos casi ya lo que sería la semana número 4. Entonces, este día, miren, vamos a estar viendo lo que serían los formatos condicionales. ¿Saben qué tan importante es en Excel que usted pueda darle? Pero ya les he explicado la parte de formato. Y no se me vaya a confundir, porque un formato es colocar una cuadrícula, colocarle un color, resaltar en este caso mi encabezado, y ya todo eso ustedes lo pueden trabajar bien. Pero ahora vamos a aprender a crear formatos condicionales en los cuales vamos a resaltar todas aquellas celdas que en su momento necesitamos que esas celdas tengan un color. Pónganse a imaginar que son 100, 200 datos lo que yo quiero colocarle un formato condicional o colocarle un formato para tener referencia de esos valores que están dentro de esa celda. Ponerme a seleccionar como celdas no adyacentes y además de eso, estarle colocando un color me llevaría demasiado tiempo. No es lo mismo que yo seleccione, coloque un formato condicional según la regla que yo necesito y automáticamente en menos de un minuto yo ya tengo resaltadas esas celdas con el formato que le he colocado. Lo mejor que Excel tiene dos acciones para trabajar. Una, un color que ya le da por defecto y dos, que usted vaya en este caso a la acción de más para poder colocar el formato que usted quiere, que en este caso pues ya vamos a ver. Además de eso, miren, nos quedó pendiente ayer un poco la duda de lo que serían las referencias relativas a absolutas y mixtas. Igualmente, espero que cada uno de ustedes haya visto la parte de la teoría, que hayan reforzado con el video que se encuentra en el aula virtual, porque también eso les va a ayudar a poder despejar esa duda.
Les dije que este día, al finalizar la clase, yo les voy a estar colocando el libro de Excel, que será el ejercicio que me van a trabajar. Tanto el que les voy a explicar un poco en este momento, como también lo que sería una tabla de multiplicar, que serían otras tablas, no te lo estoy diciendo que vimos el día de ayer, porque con esto pues yo quiero saber que ustedes en este caso han estado trabajando. Igualmente ya empecé a calificar, ya les envié a algunos, no les he enviado, perdón. Solamente he estado revisando y calificando. Ya ahora en la noche ya tengo ahí para poderles en este caso ya contestar, porque ya descargué los libros que me enviaron, tenía que revisarlos bien para poderles ya dar una respuesta a cada uno de ustedes. Entonces, nuevamente paso acá a compartir lo que sería mi presentación. Este día pues estamos ya en la sesión número 6 de nuestra segunda semana. Como siempre, voy a presentar la agenda o voy a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido, que es muy importante la parte teórica. Vamos a explicar y desarrollar los ejercicios y por último, cualquier consulta que tengan, estoy a la orden. Como objetivo general de sesión, ahora incluí un tema adicional que es importante que ustedes también conozcan cuando estamos trabajando en Excel y que hace referencia a todo lo que hemos estado viendo, que son auditorías de datos. Saben ustedes que en Excel yo puedo reconocer, no teniendo la barra de fórmula, puedo reconocer a dónde pertenece ese resultado que yo tengo. ¿Se recuerdan que el día de ayer seleccionaba, en este caso, igualaba, seleccionaba la celda, igualaba, seleccionaba la celda donde se encontraba un porcentaje, pero a veces yo necesito solamente reconocer esa referencia de dato hacia dónde va? Entonces, para eso les quiero explicar cómo poder trabajar la acción de auditoría de datos. Además de eso, miren, lograr que los estudiantes aprendan a utilizar los formatos condicionales con el propósito de resaltar celdas y llevarlos a la toma de decisiones con base, en este caso, al estudiante. Permítanme. Los demás me escuchan. Me dice Mayra que no me escucha. Sí, se escuchan. Gracias. Sí, se escucha. Gracias. Gracias. Mayra, entonces creo que es problema de su compu o si está utilizando el teléfono porque todos me escuchan. Muy bien, miren. Entonces voy a pasar ahorita al libro de Excel. Déjenme, por favor, acá. Acá estoy. Muy bien, voy a iniciar con esto antes de comenzar la teoría de lo que vamos a ver este día, que serían los formatos condicionales. Tengo este cuadro y en este cuadro, miren, yo tengo lo que sería el completar estas celdas que aparecen en blanco, que igualmente les va a aparecer todas estas celdas que van a estar en este caso en blanco. Pero me interesa poderles explicar el inicio, ya después ustedes van a poder finalizarlo la parte de abajo. Entonces dice completar los cuadros anteriores utilizando las siguientes fórmulas, pero verificando en cuáles de ellas es necesario aplicar referencias absolutas, relativas y mixtas. Es importante ahora con este cuadro que ustedes me van a trabajar, que con todo lo aprendido paso a paso con ejercicios diferentes que les mostré el día de ayer, ahora ustedes puedan comprender mejor ocupar las tres acciones, referencias relativas, referencias absolutas y referencias mixtas. Entonces, viendo acá la información que me han colocado, me dice que valor FOB va a ser igual a cantidad por valor unitario. Entonces, ¿qué debo de hacer? Voy a ir a buscar la columna donde se encuentra valor FOB y voy a colocarme en la celda donde me indica que valor FOB es igual a cantidad por valor unitario. Yo voy a igualar, voy a agarrar la celda, que en este caso sería de 6, multiplicando por lo que sería la columna F, donde tengo valor unitario en la celda F6. ¿Por qué? Porque me está pidiendo cantidad por valor unitario. Cantidad, valor unitario. Cuando yo doy Enter, yo tengo acá lo que sería mi resultado y si ustedes ven al desplazarme para abajo, yo estoy completando cada una de las celdas. ¿Por qué referencia relativa? Porque es de celda a celda, porque está en una misma fila y porque Excel trabaja con filas y trabaja con columnas. Ahora bien, me está pidiendo
que busque el valor principal. Entonces, dice que el valor principal neto, acá valor principal neto, va a ser igual a un valor constante que me dan, que no se encuentra en ninguna celda. Entonces me dice que el valor constante va a ser igual. En este caso, yo voy a igualar nuevamente y voy a poner 1.086675. Este es el valor constante que me da. Este yo lo voy a multiplicar por valor. ¿Cuál va a ser el valor constante que tengo a la par? El que pongo. Y ahora ustedes vean, por favor, la importancia del producto que ya tengo, el valor, porque dentro de él yo tengo un operador aritmético, o sea, una multiplicación. Pero ahora, ¿qué va a hacer Excel? Excel va a agarrar, si ustedes lo quieren ver de esa manera, los 8,000. Aunque yo tenga una multiplicación de la celda, en este caso de 6 por S6, pero Excel está reconociendo que hay una multiplicación. ¿Cómo lo hace Excel en su algoritmo? Él lo sabrá. Lo importante es que cuando yo selecciono esta celda, yo tengo un resultado, que sería este, la multiplicación del valor constante por la multiplicación del valor FOB. Entonces, ahora miren, voy a desplazar para abajo y yo estoy teniendo en este caso las cantidades. ¿Se recuerdan por qué me parece numeral, numeral? ¿Alguien que me diga? El ancho de la columna. Excelente, así es. El ancho de la columna, en este caso, no corresponde al valor que tengo acá. Entonces ahora miren, yo voy a venir y yo tengo gastos de envío, pero dentro de gastos de envío tengo gastos de envío al peso y tengo gastos de envío al valor. Si yo me vengo acá al cuadro que tengo, acá dice, mire, gastos de envío y me especifica al peso y me especifica al valor. ¿Qué dice que va a ser al peso? Dice que va a ser la división de 130, que es otro valor constante, dividido por un total, por el total del peso bruto, por peso bruto. Ah, entonces, ¿qué voy a hacer acá? Yo voy a igualar, que es lo primero que tengo que hacer. Voy a abrir paréntesis y ahora van a comprender y quiero mencionarles esto que es importante. Excel es un programa inteligente, pero yo como usuario tengo que entender la lógica de Excel. Pero Excel no puede venir solamente a agarrar aquí y allá. Él lleva un orden lógico. Y dice la teoría que cuando yo tengo paréntesis, entonces es lo primero que Excel va a evaluar. Los paréntesis en Excel no multiplican. Si usted está acostumbrado, y eso no lo dijeron en matemática, que al tener paréntesis en ecuaciones, ese paréntesis era como estar multiplicando. En Excel no. En Excel lo que hace es reunirme los valores dentro de esta celda para que yo pueda obtener primero el resultado que está dentro de este paréntesis, después sacar y obtener lo que sería este valor. Les voy a poner un ejemplo para que me entiendan. Si, por ejemplo, miren, yo tengo, bueno, no voy a igualar, sino que se los voy a colocar. Tengo 12 más 18. Y lo voy a multiplicar, por ejemplo, por 10 y lo voy a restar. Y entre paréntesis voy a poner 5 menos 10 menos 5 y voy a cerrar acá los dos paréntesis. Permítanme un momento. Perdón, que mis perritos están ladrando. Muy bien, entonces, con esta operación que yo tengo acá, usted podría pensar, voy a quitar este 5, usted podría pensar de que lo primero que vamos a hacer es hacer la sumatoria de 12 más 18, pero Excel no trabaja de esta manera. Excel comprende que lo primero que tiene que hacer, porque dice la teoría, que lo primero que evalúa son paréntesis mirados. Lo segundo que evalúa son paréntesis. Lo tercero que solamente paréntesis. Después evalúa multiplicación, división y por último suma y resta. Entonces, para que yo pueda tener este resultado, yo debo de eliminar los paréntesis. Entonces, yo voy a tener esta celda 12 más 18 por
Si elimino los paréntesis, 10 menos 5, tengo 5. Entonces, acá me quedaría 10 menos 5. Ya eliminé un paréntesis acá. Perdón, hago acá y sería 10 menos 5. Ya, ya eliminé acá un paréntesis porque ya hice la resta que se encontraba acá. Si yo sigo, según lo que dice la teoría, yo tengo 12 más, en este caso, 18 por, elimino el paréntesis que tengo acá, 10 menos 5, en este caso sería 5. Y entonces, esta sería la segunda acción que tengo. Entonces, ahora sigo y tengo que colocar, en este caso, miren, 12, en este caso, más, y ¿cuánto sería 18 por 5? Vamos a ver, 18 por 5 sería 90. Entonces yo voy a colocar acá 90 y por último me queda la sumatoria. Entonces yo digo, en este caso 90 más 12, tengo acá 102 y esta sería la respuesta que yo voy a obtener. Ahora bien, vamos a ver si esto es verdad, lo que yo les estoy explicando. Si yo coloco acá el igual y doy enter, porque al igualar, Excel me va a cumplir y me va a crear la operación, dense cuenta que acá tengo 102, y es lo mismo que les acabo de explicar, porque acá tengo el resultado también a pie, que fue 102. ¿Por qué? Porque Excel primero va a evaluar paréntesis anidado, paréntesis, después me va a multiplicar, y por último me va a sumar. Y por eso acá, al igualar y al darle enter, estoy obteniendo los 102. Y igualmente acá, al irlo haciendo a pie, estoy obteniendo 102. No sé si me explico con esto que les estoy acá mostrando. Hola. Muy bien. Entonces, ahora sí, mire, me van a entender mejor esta acción. Yo tengo que igualar y yo tengo que colocar el paréntesis y yo tengo un valor constante que es 130. Quiere decir que lo que está dentro del paréntesis es lo primero que va a evaluar Excel. Pero dice que esos 130 lo voy a dividir por el total del peso bruto. ¿Dónde tengo total del peso bruto? Lo tengo acá, miren. Total y acá dice peso bruto. Solo déjenme acá colocar bien este texto para que me lo puedan leer mejor. Entonces igualo. Coloco en este caso entre paréntesis lo que sería 130 y lo divido por el total del peso bruto. Total del peso bruto es esta celda que se encuentra acá, miren que sería C9. Ahora voy a responder una duda que tenían ayer. ¿Cómo saber por qué debe de ser absoluto? Y acá se las voy a despejar. Este valor que tengo acá depende de la columna y de la fila. No puede ser mixto. Sí puede ser mixto en mi lógica porque yo puedo decirle que la fila sea absoluta. Pero acá es un conjunto. ¿Por qué? Porque yo tengo varios valores que está sumando esa celda que sería C9. Entonces, esto no lo puedo mover. Debe de estar ahí absoluto, absoluto, porque depende tanto de la fila donde se encuentra, como también de la columna que es la que corresponde a todos los valores que tengo allí. Entonces, él automáticamente se vuelve absoluto. Si yo ahorita no coloco absoluto, entonces cuando desplace para abajo, recuérdense, miren, acá hay celdas vacías y yo necesito dos valores más que me multiplique. Entonces, por estos dos valores que tengo, entonces no voy a tener resultados si yo no lo coloco absoluto, absoluto. Voy a cerrar mi paréntesis porque me lo está pidiendo acá y me dice que ahora voy a multiplicarlo por lo que sería peso bruto, que es por cada uno de los valores que tengo acá. ¿Cómo va a ir este? Este va a ir absoluta la columna, porque necesito que se mantenga la columna, pero que desplace las filas hacia abajo. Entonces ahora cuando yo dé enter, automáticamente yo tengo acá la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque me está primero dividiendo un valor constante que es 130 por las celdas C9, he colocado absoluta para que esto me lo repita hacia abajo y quiero que se den cuenta que acá coloqué mixto porque yo necesito que la columna se mantenga, pero que la fila pase de C6, miren, bajo a C7, bajo a C8. ¿Por qué? Porque tengo tres valores en los cuales cuando saque el resultado de 130 entre C9,
va a venir y va a multiplicar por el peso bruto. Y entonces acá sí, yo estoy obteniendo el resultado que quiero, que sería la división, saco la multiplicación por el valor para obtener el resultado. Esta misma acción que acabo de hacer es la misma que van a trabajar al valor. ¿Cuál va a ser la diferencia en los datos? Dígame, dígame. Entonces, ¿quiere decir que ya en esa operación solamente se va a hacer una sola vez y ya? Una vez. Al arrastrarlo ya el sistema lo lee. Así es, Rosibel. Eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan. Olvídense si ustedes han venido trabajando Excel a pie y todo lo han ido haciendo uno por uno. Yo quiero que ustedes de ahora en adelante sepan que ustedes van a hacer la acción una vez. Si no les sale, es porque ese valor que se encuentra en esa celda debe de estar absoluta o debe de estar mixta para que cuando ustedes desplacen para abajo, automáticamente están obteniendo resultados. Ustedes están aprendiendo la forma técnica que todos los que utilizan Excel deben de hacerlo de esta manera. Ustedes ahora están aprendiendo una forma diferente de poderlo trabajar. Una vez lo hago y vean que cuando yo desplazo hacia abajo, el resultado lo estoy obteniendo. Y esa misma acción la van a trabajar acá y así sucesivamente van a ir haciendo cada uno de ellos que tiene lo mismo que les acabo de explicar en estas tres, estas dos acciones que acabo de hacer para obtener en este caso el resultado que quieren. Con eso que les acabo de realizar y ustedes después pueden ver el video, van a poder completarlo todo. Lo importante es que cuando usted me lo muestre, yo quiero que usted entienda en qué momento va a ser mixto, en qué momento va a ser absoluta la columna o absoluta la fila, en qué momento va a ser relativo porque lo único que estoy haciendo es una sumatoria, o en qué momento yo voy a multiplicar de celda a celda y entonces hace una referencia relativa. Muy bien, entonces me voy a quedar hasta acá. Recuérdense que pueden ver el video después. Y ahora en la noche les coloco acá esta actividad. Sí, nosotros podemos utilizar para poder crear una sumatoria. Por ejemplo, yo acá tengo suma. Y decían que seleccionaba en este caso insertar función suma. Yo puedo darle acá a aceptar. Y vean que yo le voy a decir que necesito seleccionar estas celdas que se encuentran acá para poderlo hacer. Pero si ustedes quieren hacer una sumatoria, lo más fácil es estando en inicio, que ya la semana o esta semana lo vamos a ver, me voy a la opción del grupo de edición y acá tengo AutoZoom. Y creo que sale más fácil poder realizar esta acción. Y ya que están aprendiendo operadores, pueden igualar, podemos seleccionar esta celda más la segunda, más la tercera. E igualmente sería otra tercera forma de poder realizar esta acción. Es correcto las tres formas de poderlo hacer. Lo importante es que lo hagan de la forma que ustedes consideren que va a ser más fácil y más rápido. Si yo abro acá, busco función y realizo la acción, creo que me va a llevar un poco más de tiempo. Dígame. Sí, en este caso, en el paso último que dice el valor principal neto, ¿es el que está los 8,715.31 o el total? Es el total, porque dice total. Y después... En la fórmula de abajo, donde dice valor sí. Sí. En el valor... Abajo. Cuando dice valor principal neto, sí. Sí, sería valor principal neto este. Si no dijera total, así como acá que dice total de peso bruto. Si no dice total, entonces quiere decir que es el valor principal neto. O sea, este valor, el primero que se encuentra. Muy bien, entonces voy a compartir nuevamente acá. Vamos a trabajar, miren, lo que sería auditoría de datos, los cuales me ayuda a tomar una referencia de la celda en la cual se encuentra la función o la operación que yo estoy trabajando. Dice que esta sencilla opción que sirve para saber a qué celda hace referencia una fórmula determinada, posibles errores, en este caso en fórmula, etc. Me voy a ir para lo que sería mi libro de Excel, que es el de este día, y quiero que vean, por favor, acá, miren,
A veces cuando nosotros estamos trabajando en Excel, en computadoras que no son de nosotros porque no las prestan, hay usuarios que lo que hacen es quitar la barra de fórmulas, como lo acabo de hacer yo. Si yo me voy para la pestaña de vista del grupo mostrar acá, al quitarle el chequecito, hago que no se muestre la barra de fórmulas. Entonces vean, por favor. Si, por ejemplo, usted quiere saber que si este solamente es un valor o es una función o es una fórmula, usted debería darle doble clic a la celda para poder verificar. Pero si ustedes ven al darle doble clic, yo acá tengo un valor. Si, por ejemplo, me voy a esta celda y le doy doble clic, acá sí ya me aparece. Pero pónganse a imaginar que ustedes quieren saber de 5 valores de dónde depende. Estar yéndome a darle, en este caso, doble clic. Miren lo que acabo de hacer. Por haber tenido activa esa celda, me está activando la celda donde acabo de darle nuevamente doble clic. Entonces, esos son errores involuntarios, pensando que nosotros de esta manera podemos visualizar. Claro, lo va a poder visualizar el primero, pero tengo que darle Enter, pasarse para el segundo, darle Enter y así sucesivamente. En cambio, si yo lo hago de la forma en la cual les quiero enseñar en este momento, va a ser más práctico y rápido. Si yo me voy para la pestaña de fórmulas, yo quiero que vean que yo tengo el grupo de auditoría de fórmulas, en el cual yo tengo rastreo procedente y rastreo dependiente. Si, por ejemplo, miren, yo me posiciono acá, yo quiero saber de dónde depende este total que tengo acá. Entonces, ¿qué va a hacer él? Él va a hacer un rastreo, en este caso, perdón, que le di el que no es, quitar clic. Él va a hacer un rastreo procedente, es el que necesito en este momento, porque este valor procede de estas dos celdas que serían B2 y B3, B2 y C2. O sea, la procedencia de este valor es estas dos celdas que se encuentran acá. Entonces, caso contrario, que yo diga un rastreo dependiente, ¿de dónde dependen estas celdas que se encuentran acá? De este valor que tengo acá. Y si yo me posiciono en esta celda y le digo que quiero un rastreo dependiente, me va a decir que el comando no rastrea en ningún momento si en esa celda no existe un rastreo dependiente. Pero si yo sé que existe un rastreo procedente de estas dos celdas que se encuentran acá. Y si me voy para este, puedo nuevamente determinar cada uno automáticamente estando en lo que sería la pestaña de fórmulas, grupo auditoría de fórmulas, independientemente si yo quiero un rastreo procedente o un rastreo dependiente, automáticamente quiero que vean que Excel me está mostrando de dónde depende este valor que se encuentra acá. Miren, rastreo depende este porcentaje que tengo en esta celda del valor que yo tengo acá. Entonces, esta es una forma en la cual Excel me puede identificar de una manera más rápida o poder explicarle a otra persona de dónde depende ese valor que yo he sacado. Muchas veces nosotros estamos construyendo un cuadro que depende de muchas fórmulas. Entonces, ¿qué hago? Yo necesito irle explicando. Entonces, estar yéndome con el puntero y mira, de acá depende. Entonces, lo único que hago es decirle automáticamente, no, mira, este valor depende de este que se pone acá. Y vean que la ubicación o la acción, o como ustedes lo quieran llamar, es más, con más visualización para el usuario que está entendiéndome de dónde depende ese valor que yo tengo ahí, o de dónde procede ese valor que yo tengo ahí. Entonces, fácil, me voy para la pestaña de fórmulas, grupo auditoría de fórmulas, realizo la acción sobre la celda o me posiciono en la celda y entonces hago el rastreo, que en este caso sería procedente, porque este valor que está acá procede de estas dos celdas que se encuentran acá, para obtener el resultado que quiero. Y así sucesivamente voy realizando en este caso lo que sería la acción para obtener, por ejemplo, este, miren, es un valor, no me da, en este caso no me va a dar. Entonces, ¿eso qué me está diciendo? De que acá no hay ninguna función, ninguna fórmula, sino que es un valor normal. Esto va a suceder
cuando nosotros de repente no identificamos cómo colocar la barra de fórmula. Y en ese momento me están pidiendo que yo revise el cuadro que se encuentra ahí. Pero en vez de venirme a buscar dónde voy a colocar la barra de fórmula, entonces considero que esta es otra opción que ustedes pueden tener para poder identificar la procedencia del resultado que ustedes tienen ahí. No sé si queda claro esto que les acabo de explicar. Sí, Daniela. Muy amable, gracias. Para los demás. Tengo una duda. Sí, dígame, Mayra. Con respecto a eso, a lo que usted está hablando de rastrear precedentes y rastrear dependientes, ¿qué quiere decir con eso? Quiere decir lo que les estoy explicando, que la información que yo tengo en esta celda, si usted se fija acá, yo tengo una función y en este caso es una sumatoria. Entonces, ¿qué pasa cuando yo hago el rastreo en este caso procedente? Me está indicando, si usted ve, está seleccionando todas las celdas de donde procede este resultado que tengo acá. Porque yo podría creer que este es un valor normal si yo no identifico la barra de fórmula. Pero con él me está diciendo que este valor que tengo acá es la sumatoria de la celda E2, E3 y E4. Y con esto yo estoy identificando por qué está saliendo este 2123 o 2129.10. Él lo que me hace es identificarme de dónde procede el resultado que yo tengo acá. A veces nosotros no solamente, y por eso se los he desplegado de esta manera, porque a veces tenemos un valor que está muy lejos. Y para poder estar explicando de dónde depende este valor que yo tengo acá, entonces lo identifico de esta manera. Mire, acá yo tengo este valor, por ejemplo. Jefe, acá tengo este valor y procede de la sumatoria de esto. En vez de estar con el cursor queriendo identificar, Excel me muestra una forma con un comando que me ayuda a poder visualizar automáticamente cuáles serían las celdas que hace referencia a esta sumatoria que tengo. Gracias. No sé si queda claro. Muy bien. Alguien me levantó la mano. Manuel de Jesús. Dígame, Manuel. Sí, hola. Una pregunta y con los datos que están como las celdas que tienen datos que tienen que ver con otra hoja, no se puede aplicar eso. No, recuérdese que acá la acción es determinar en este caso el resultado que nosotros tenemos acá. Usted me habla de acciones de vínculo y en acciones de vínculo sí. Ustedes lo van a ver más adelante y ese es más fácil poderlo identificar porque automáticamente en la celda donde usted tiene el resultado, en la misma barra de fórmula o si usted le da en este caso doble clic porque ahí es donde está identificando para otra celda, le identifica el vínculo de donde procede también esa información. Entonces, si yo estoy creando un vínculo, es muy diferente porque no estoy creando una sumatoria, sino que lo que le estoy identificando o estoy identificando la celda es el valor que se encuentra en otra hoja y de otra celda. Entonces, acá no. Acá lo que está haciendo Excel es rastrearme una sumatoria que depende de la misma hoja donde yo estoy trabajando. Más adelante vamos a ver la parte de vínculo. Si no está ahorita, va a ser Excel intermedio avanzado, pero ahí se les va a explicar todas las formas, en este caso, de vinculación para poder, en este caso, identificar. Pero ahora lo que les estoy explicando es poder identificar en una misma hoja, el valor que nosotros tenemos acá, de dónde procede o de dónde, en este caso, depende. ¿Y queda claro? Sí, gracias. Muy bien, miren, entonces vamos a definir esa herramienta tan importante de Excel para que nosotros podamos trabajar lo que sería algo que es importante, que son los formatos condicionales.
Dice acá, mire, que es una herramienta que Microsoft Excel ofrece para destacar valores específicos que cumplen con ciertas condiciones de un conjunto de datos. En otras palabras, el formato de presentación depende del valor incluido en la celda, en este caso formateada. Cuando nosotros tenemos diferentes valores, a veces queremos identificar, por ejemplo, yo como docente, si tengo un cuadro de notas de estudiantes, yo quiero identificar cuáles han sido aprobados y cuáles han sido reprobados. Nosotros siempre tenemos una nota mínima, por ejemplo, nota mínima de 7. En las universidades, en algunas, su nota mínima es 7. Entonces, ¿qué sucede? Yo necesito saber cuántas personas han aprobado. O lo contrario, cuántas personas han reprobado. Entonces, yo con el formato condicional coloco la condición que quiero que Excel busque y automáticamente él le va a colocar el color de mi preferencia o el formato que yo quiera, en este caso, colocarle. Para poder trabajar esta acción dentro de Excel, en el grupo, en este caso, en la pestaña de inicio, yo tengo lo que sería el comando formato condicional, las cuales me ayuda a poder resaltar reglas de celda. Y habla en plural porque al seleccionar esas celdas, automáticamente yo puedo colocar es mayor que, es menor que, entre, es igual, texto que contiene, una fecha y duplicado de valores. Con estas acciones, yo quiero mostrárselas por medio de un ejemplo, cómo podemos aplicar cada una de ellas. Voy a pasar en este momento nuevamente a mi libro de Excel. Acá tengo un ejercicio, recuérdense que estos son ejemplos que muestro. Ustedes tómenlo como referencia para cuando ustedes lo vayan a utilizar con el formato condicional que ustedes quieran aplicar. Acá tengo en mis encabezados qué es lo que necesito sobre cada una de la información que se encuentra en diferentes celdas. Dice acá que quiero hacer el resultado, quiero obtener el resaltar resultado que sea mayor que 20. Quiere decir que primero, o lo primero que tengo que hacer es seleccionar los valores. Cuando yo ya tengo seleccionados los valores, estando en la pestaña de inicio, en este caso del grupo de estilos, yo me voy a formato condicional y entonces acá miren en la opción de reglas para resaltar celdas, que es lo que vamos a trabajar este día. Vean que me aparece es mayor que. Entonces, ¿qué me está pidiendo acá el ejercicio? Que sea mayor que 20. Entonces, al darle un clic acá, quiero que vean que automáticamente ya trae un valor numérico de ejemplo. Y por defecto, ahorita me está seleccionando todos los valores que tengo en esta celda, seleccionadas mayores que 45. Usted acá no me le vaya a dar borrar. Desde el momento que usted vea seleccionada la celda, quiere decir que automáticamente yo puedo colocar 20. Y entonces en este momento, vean lo que les explicaba al inicio, está resaltando con el color que está por defecto. Pero este formato yo lo puedo cambiar. Es como que estuviera trabajando con el grupo, con los indicadores de diálogo del grupo de fuente. Pero ¿qué debo de hacer acá para poder cambiar este color? Yo me voy a ir acá a esta opción. Por ejemplo, puedo colocarle, para los que están ya acá por defecto, relleno amarillo con texto amarillo oscuro, puedo decirle relleno verde, tengo relleno rojo claro, texto rojo, tengo por defecto borde rojo. Pero yo no quiero ninguno de ellos, sino que yo me voy a ir a la opción de formato personalizado. Ya esta ventana que me está apareciendo, ustedes la conocen perfectamente bien. Yo me voy a ir acá a relleno y le voy a dar inspector de relleno. En este caso voy a trabajar con dos colores. Voy a dejarlo de esta manera. Y entonces quiere decir que al momento que yo le dé a aceptar, me hace la muestra. Y si ustedes ven, todavía no he finalizado, aunque ya aparece el color de formato que he colocado. Debo de darle a aceptar para que se cree el formato condicional. Pero ¿qué sucede con ese formato condicional? Que no es un color que yo coloqué, como lo hemos hecho anteriormente, que me venía acá relleno y colocaba, sino que aunque depende de la misma acción que ya vieron ustedes anteriormente, yo puedo colocar, miren,
en el 23, porque es un valor mayor que 20. 23 es un valor que es mayor que 20, entonces yo le voy a colocar 10. ¿Qué va a pasar cuando yo coloco un valor menor que 20? Se va a quitar la. Entonces, cuando yo lo hago para toda la celda, quiere decir que ese formato va a agarrar siempre y cuando haya un valor mayor que 20. Pero si ese valor cambia, automáticamente mi celda vuelve a estar en el color que estaba por defecto. ¿Por qué? Porque él va a seleccionar, en este caso, todas aquellas celdas que tengan valores. Y igualmente va a ser lo contrario. Si yo tengo acá el valor de número 10 en esta celda y le coloco, por ejemplo, 50, igualmente me va a colocar el formato condicional. Y por eso la importancia de seleccionar las celdas para que agarre el formato condicional que yo quiero colocar. Vamos al segundo, después escucho sus comentarios. Si tienen alguna duda, es menor que 18. Nuevamente me voy a ir acá, regla, es menor. Y entonces ahora yo le voy a colocar acá 18. Me voy a venir nuevamente a formatos personalizados. Hoy le voy a dar, le vamos a dar este color y le voy a decir que quiero este trapo. Al darle a aceptar, automáticamente, miren, ya me aparece acá. Debo de darle a aceptar para que seleccione todas aquellas celdas en las cuales son menor que 18. Igualmente, para esta acción, yo puedo quitar y aumentar el valor o puedo, en este caso, disminuirlo y va a agarrar el formato que en este caso yo le estoy identificando. Acá hay una acción y también puede suceder en el ejercicio anterior. Le estoy diciendo mayor que 20 y por eso no me va a agarrar en este caso, perdón, menor que 20. Entonces, en este caso, él va a tomar de 17 para abajo. Y automáticamente quiero que vean acá, miren, 17, ahí está. Automáticamente va a tomar el formato que yo le dé. No sé si hasta el momento tienen alguna pregunta, ahora sí, pueden hacerme las consultas y si todo está quedando claro, me dicen también. Todo claro, ingeniero. Gracias, muy amable. Gracias. Muy bien, miren, vuelvo nuevamente a seleccionar. Ustedes saben que hay otra forma en la cual nosotros podemos realizar esta acción dentro de lo que serían nuestras celdas, nuestro teclado numérico o nuestro teclado acá con acción. Entre 10 y 40, ¿qué hago acá? Me posiciono, regla, entre. Vean, acá me aparece 10. Voy a darle en este caso tabulación para que automáticamente me seleccione el otro rango. Yo le voy a colocar 40. Nuevamente, ahora me voy a ir con un color que ya se encuentra acá por defecto. Esto es para que tomen en cuenta que de repente nuestro jefe, Vanessa, en 2 minutos quiero que todos tengan este formato condicional. Entonces, no me voy a ir a estar poniendo a colocarles formato de color diferente si ya tengo acá algunos que puedo agarrar. Entonces acá, miren, ya agarré el relleno verde con texto verde oscuro y acá automáticamente ya tengo la condición que sea de 10 a 40. Esta condición en cualquier momento puede cambiar. Ustedes pueden colocar los valores que ustedes quieran. Recuérdense que acá lo que estoy haciendo es realizando ejemplos. Estos ejemplos pueden ser de muchas formas diferentes. ¿Es igual a 3? Vean, por favor, me vengo nuevamente a formato condicional. Le digo, es igual, coloco el número 3. Recuérdense que siempre va a estar un valor que Excel pone como ejemplo. Yo le voy a colocar acá 3. Voy a dejar este color por tiempo. Y vean que automáticamente, miren, todo aquel valor que sea. Ah, no, ahora tengo 45. Lo va a quitar. Tengo 3, lo va a poner. Automáticamente realiza esta acción. Ahora vamos con texto que contiene la palabra salud. Fíjense lo que voy a hacer acá y pónganme mucha atención porque ya vamos a hacer un ejemplo entre todos. Y esto, si ustedes en este caso ven cómo lo trabajo acá, igualmente me lo van a hacer más rápido cuando les esté preguntando con el ejemplo que me van a hacer. Acá necesito texto que contiene y vean que me aparece
la palabra salud. ¿Por qué? Porque Excel me va a agarrar la primera palabra que aparezca en la selección que yo tengo. Recuerden que la primera celda activa es la celda desde donde iniciamos la selección. Entonces acá hace la coincidencia que la primera palabra que se encuentra es salud. Acá yo puedo cambiarle, le puedo decir que sea auto. Y vean que automáticamente me está seleccionando solo la palabra auto. ¿Qué puedo hacer? También hacer un cambio. Y lo que puedo decirle es que me seleccione o que haga referencia no al texto, al colocarlo, sino que se me hace más fácil seleccionarlo. Y entonces ahora está agarrando la palabra, en este caso, salud. Pero lo está haciendo con la referencia de celda que yo le he colocado acá. Me voy a venir aquí. Vamos a ir a colocar rápidamente lo que sería un efecto de relleno. Vamos a dar aceptar y ahí está. Ahora vamos acá, miren, una fecha que en este caso puede ser de muchas formas diferentes. Excel es tan... tan dinámico en esta acción que me permite buscar ayer, hoy, mañana, en los últimos 7 días, que es el ejemplo que les traigo, semana pasada, esta semana, semana siguiente, mes pasado, este mes y mes siguiente. Son como todas las opciones que de nuestra vida laboral creo que frecuentemente utilizamos. Entonces yo le voy a colocar que me identifique los últimos 7 días. Por ejemplo, tenemos un cuadro de todos los permisos que nuestros compañeros han tenido en el mes. Y entonces nosotros queremos ver los últimos 7 días porque de ahí vamos a hacer el descuento o vamos a hacer otra acción. Automáticamente, miren, lo estamos identificando acá. O necesitamos hacer un pago de los últimos días, en este caso, los últimos 7 días. Entonces acá igualmente me identifica lo que sería entre las fechas que nosotros tenemos que hemos realizado pagos los últimos 7 días. Y igualmente acá, miren, podemos colocar cualquiera de todos los que se encuentran acá. Hago referencia en este caso al ejemplo que tengo aquí. Yo le voy a decir que quiero este color y vamos a colocar este tramo. Damos a aceptar y ahí se encuentra. Duplicar valores, miren, selecciono. Me voy a venir para acá nuevamente. Y ahora tengo el último, valor duplicado. ¿Qué sucede acá? Que yo tengo dos opciones. Tengo duplicados y único. O sea que él me va a buscar todos aquellos valores. Déjenme subir para que puedan ver. Me va a buscar en este caso todos aquellos valores que yo tengo duplicados. A veces nosotros estamos haciendo muchas acciones dentro de Excel. Y empezamos a duplicar porque es para poder hacer comparaciones. Y entonces ya yo le digo no. Yo quiero ver cuáles son todos los que dupliqué y esta es una forma de poderlo ver. Y si quiero hacer lo contrario, solo que me identifique aquellos valores únicos, igualmente vean que Excel lo está realizando. Valores únicos o en este caso valores duplicados. Lo voy a dejar con valores duplicados. Nuevamente me voy a ir a formato para que reconozcan. Hoy voy a colocar, miren, un borde para que vean la diferencia y vamos a colocar un relleno de efecto. Vamos a poner este. Vemos aquí ya central. No sé si alcanzan a visualizarlo, pero ahí me aparece. Miren, exactamente en las celdas que aparece duplicar valores, tengo en este caso lo que sería el borde color celeste. Y las demás están, en este caso, pues del color que ya traía toda la cuadrícula que yo había creado acá. No sé si tienen alguna consulta de esto que les acabo de explicar. No, ingeniera. Muy bien. ¿Los demás? En mi caso, no. No. No hay duda. Gracias. Bueno, entonces ayúdenme por favor a realizar este ejercicio que tengo acá. Gracias, gracias Jennifer. Fíjense, miren, yo tengo acá este cuadro, que es un poco grande.
Tengo código de empleado, nombre, género, cargo, sección, departamento, zona y fecha de ingreso. Acá quise hacer una simulación ya de un cuadro completo, que ya en nuestra vida laboral estamos trabajando con códigos de empleados, el nombre de él, el género, el cargo que representa en la empresa, en qué sección se encuentra, tenemos varias sucursales, entonces queremos ver de qué departamento es, en este caso si es de la zona de occidente o de centro, y además de eso, en qué año él ingresó a la empresa. Este es un cuadro que siempre nosotros pues debemos de tener en nuestra empresa cuando estamos trabajando en la parte de información de nuestros compañeros. Entonces, ¿qué sucede acá? Miren que, voy a mover acá, me está pidiendo esto. Específicamente, mi jefe me está pidiendo esto. Me está diciendo que el departamento de Santa Ana voy a colocar el color verde. Entonces, tengo que ir a buscar el departamento de Santa Ana y colocarle el color verde. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Seleccionar. Muy bien. Vamos a seleccionar en este caso las celdas. Y al seleccionarlo acá, me voy a ir a formato comisional. Ahora les pregunto, ¿cuál debo de utilizar? Texto que contiene. Texto que contiene. Muy bien. Y podría ocupar es igual a. Sí, se puede. Exacto. Bien. Muy bien. Fíjense algo. El ejercicio yo lo hice con valor numérico. Pero desde el momento que me dice es igual a, yo le puedo hacer referencia a la celda. Y entonces yo estoy colocando del formato es igual a, o puedo colocar el texto. Así como lo utilicé para un valor numérico, también lo puedo utilizar para un texto. Entonces ahora me voy a ir para acá, le vamos a colocar el color verde que está pidiendo mi jefe para resaltar, y entonces quiero que vean, miren, que me ha resaltado exactamente, y no utilicé el primero que me dijeron, sino que es para que ustedes vean que podemos también trabajar de esta manera, habiéndolo trabajado acá exactamente con el ejercicio anterior para lo que era la acción de texto que contiene. Ahora bien, mire, dice zona occidental color amarillo. Entonces, selecciono. ¿Cuál formato condicional podemos utilizar ahora? Los dos, cualquiera de los dos. Los dos. Vamos a utilizar el texto que contiene. ¿Qué me está pidiendo que sea? Occidental. La coincidencia que aparece acá al inicio. Entonces acá vamos a irnos al formato y vamos a colocar el color amarillo que me está pidiendo. Ahora bien, dice cargo de asistente color blanco con azul. Entonces nos vamos a ir al cargo de asistente. ¿Cuál podemos utilizar acá? Texto que contiene. Ok, texto que contiene. Me aparece gerente acá. ¿Puedo seleccionar o colocar el texto? ¿Qué sale mejor? Seleccionar. Muy bien, vamos a seleccionar. ¿Era asistente? Sí, ¿verdad? Entonces ahora ya debo de ocupar otro formato porque me está diciendo que sea blanco con azul. Sí, ¿verdad? Así era. Blanco con azul. Doy a aceptar y ahí está. Vamos con el siguiente para poder ir finalizando. Dice género masculino celeste. Entonces me voy para acá, selecciono, formato condicional, es igual. Vamos a colocar masculino y me está pidiendo que sea el color celeste. Ya lo tengo, pero vean por favor acá. Género femenino naranja. ¿Podré colocar dos formatos dentro de un rango de celdas que ya tiene un formato? ¿Qué creen ustedes? Yo digo que sí. Sí. Muy bien. Entonces vamos a seleccionar nuevamente. Formato condicional. ¿Cuál utilizamos? ¿Podemos utilizar el mismo o creen que podemos utilizar otro?
Creo que el mismo se puede utilizar. Y si quiero utilizar otro, también puedo. Sí, supongo que sí. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué me está pidiendo? Femenina. ¿Qué color me dijo que le coloque? Ajá. ¿Qué color dice? Anaranjado claro. Ok, anaranjado claro. Vamos a aceptar. Aceptar. Mientras yo tenga en una misma columna, en diferentes filas, diferentes información, vean que yo le puedo colocar varios formatos dentro de esta serie. No debe de ser precisamente uno, sino que yo puedo colocar, en este caso, acá solamente tengo dos textos. Pero si yo hago referencia, por ejemplo, a sección que tiene varias ventas, compras, productos, igualmente usted puede seleccionar. Y puede crear, en este caso, las que sean necesarias según el color y la información que usted quiera representar automáticamente dentro de esta serie. ¿Sí queda claro? Sí, está claro. Sí, claro. Muy bien, miren, el tiempo ha pasado súper rápido. Si no tienen ninguna consulta, nos vamos a quedar hasta acá. Ya ahorita mismo les estoy colocando ya el libro de Excel para que empiecen ya a trabajar. Gracias, Alberto. Nos vemos entonces el día de mañana. Sigan, por favor, practicando. Esto es bastante importante. Y nos vemos primero Dios el día de mañana. Feliz noche para todos. Gracias. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche. Gracias, Iván.